Derechos Humanos ha emitido un pronunciamiento repudiando este hecho, condenando esta actitud irresponsable del comandante de la policía de ese entonces, y que indudablemente eso ha mostrado la intolerancia de quienes hacen uso del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta. Hicimos llegar también una nota al comandante de la policía, expresándole de la misma manera que no podían ellos actuar de una forma tan violenta, cuando ellos sabían perfectamente que los que estaban en ese sector eran trabajadores de la prensa. Él trató de disimular, indicando que no los había reconocido, que no tenía identificaciones, pero era completamente falso. Imposible desconocer, porque muchos de ellos portan unos chalecos donde se identifican claramente que son trabajadores de la prensa. Le exigimos al comandante que identifique a los responsables, que dé a conocer, porque todos los policías tienen sus denominativos de sus nombres y sus grados. Pero en esa oportunidad muchos de ellos portaban sus chalecos. Y obviamente que eso cubría cualquier tipo de dato de algún informado en ese momento. Posteriormente el comandante evidentemente se había comprometido a que iba a identificar y a encontrar a los responsables, pero no le alcanzó el tiempo y que fue relevado de su cargo, trasladado a otro departamento, creo. Y obviamente eso ha quedado en el camino, con muchas otras denuncias. Hemos actuado de oficio, ya posteriormente se han constituido en parte el sindicato de la prensa, puesto que muchos de sus periodistas afiliados hubieran sido agredidos en este encuentro que hubiera existido, en estos hechos de agresión que hubiera existido entre servidores policiales del Comando Departamental de Policía y periodistas en el sector ya antes mencionado, la calle La Plata, esquina Bolívar. Después de hacer un análisis de casi un año de estar con este juicio, perdón, ni siquiera hemos iniciado el juicio, está en la etapa preliminar de investigación, entonces no se ha avanzado absolutamente nada en un año. Hemos decidido, por una carga social, una carga económica y una preocupación para el Ejecutivo, se ha decidido ya sostener reuniones con el nuevo comandante. ¿Para qué? Para que se establezca el reconocimiento a las agresiones a periodistas. Nosotros hemos decidido ya desistir de eso porque no se avanza en nada. Entonces, esa es la decisión que hemos tomado. También estamos poniendo en conocimiento del fiscal de distrito y también del defensor del pueblo, que en determinado momento nos ha acompañado en este tema. El amedrentamiento.